mucho más sobre la concurrencia. Hoy responden a la afición, hoy responden a todos los que pedían goles. ¿Cómo se sienten de eso? Sí, claro, sabíamos que era algo que teníamos que mejorar, lo trabajamos en los entrenamientos y pues nada, creo que paso a paso, partido a partido, estamos mejorando cosas y detallitos que nos van a llevar a mejor partido. ¿Cuál crees que fue la diferencia entre el empate a cero y el partido que se consiguieron los 7 goles? Nada, creo que se están trabajando, como te digo, cosas, se ve video, se ve todo y cada partido. Esta vez fue la contundencia, pero creo que quedó reflejado hoy. Tanto el nuevo sistema táctico, ¿cómo se siente en el segundo partido? Felices, contentas, nos acomodamos. Yo creo que cada sistema se hace dependiendo del rival, entonces, pues nada, eso yo creo que es más con el cuerpo técnico. Se viene ahora a Estados Unidos a pelear por el primer lugar, ¿no? Sí, claro, sabemos que va a ser un partido complicado, difícil, para también saber dónde estamos, pero lo estamos. Tengo mucha alegría por estar aquí y también con esa gana de probar lo que puedo hacer y pues muy feliz de estar aquí. Pues muy bien, con una goleada que sí necesitábamos y entramos con esa confianza contra Estados Unidos. ¿Cuál fue la diferencia entre el martes que no consiguió el gol y hoy que se tomaron con 7? Pues creo que contra Argentina sí tuvimos los chances. Pero este tiempo sí concretamos esos goles y pues también una diferente formación que jugamos hoy y pues nos dio. ¿Cómo se sienten ahorita de cara al siguiente partido? Obviamente con la contundencia y sobre todo porque van a enfrentar a Estados Unidos. Pues es algo que ganando este partido nos dio un poco de confianza entrando contra Estados Unidos y pues nomás seguir con esa contundencia que usted dijo y pues que caigan los. No se habrá fácil Estados Unidos, ¿verdad? Pues no, pero creo que si jugamos como jugamos hoy y le damos competición, creo que podemos sacar esos. Sí, es que va a ser muy difícil, pero tenemos las jugadoras para eso. Es que creo que sí tenemos las defensas, pero tenemos que anotar mucho. Tenemos que meter. Porque es muy importante para eso, no solo para defender, pero para atacar. ¿Esta goleada les da confianza para enfrentar a Estados Unidos? Sí, tenemos confianza para eso. Es la más difícil de nuestro torneo, creo. Pero sí, tenemos diferentes skills diferentes. ¿Cuál fue la clave para los 7 goles? ¿Es 8 o no? 8. Sí, no, es 8. No, es que sí, tenemos. Es muy importante que tenemos jugadores diferentes que anotaron. Y porque tenemos mucho en este equipo. Y para